registra imagen y sonido. ¿Qué es la literatura? Pues hombre, yo puedo decir y no sé si acertaría qué es para mí la literatura, ¿no? Para mí, pues la literatura es un hobby. Un hobby que bueno, se utiliza. ¿Para qué he utilizado yo la literatura? Bueno, últimamente he empezado a vislumbrar o a creer, a suponer, a sospechar lo que ha sido la literatura para mí. Al principio yo fue un simple juego. Sí, yo leía, a partir de mis 15 años, cosas, me gustaban y bueno, y me gustaría haber hecho lo mismo que hacían aquellos autores, ¿no? Después, y últimamente, en los últimos, digamos, 10 años, más o menos, he querido que pudo haber sido una necesidad de autosuperación. En fin, yo quería, incluso dentro de mi familia, éramos dos hermanos. Mi hermano sacaba mejores notas en el colegio, yo peores. Entonces siempre hay una aparición de un principio de complejo, a lo mejor. Yo me encontraba bastante desplazado de... No, me sentía yo mismo, no, nadie me desplazaba, por supuesto, ¿no? Me sentía yo mismo que había un desfase entre el mundo real y el mundo mío de los libros, ¿no? Y entonces creo que, por ejemplo, pues ante mis padres, ante mi madre quizá principalmente, necesité dar una talla mayor, ¿no? Pero eso lo he visto ahora. Entonces no tenía, suponiendo que fuera así, no tenía conciencia de ello entonces, ¿no? Ya te digo, suponiendo que fuera así, que o sea, esta entrevista podría tener lugar igual mañana o dentro de una semana y te diría otras cosas, ¿no? Yo digo que no está... Esto no tengo suficientemente elaborado, yo nunca tengo suficientemente elaborado nada, ¿no? Cuando me voy a hacer una novela. No tengo una planificación matemática, eso tengo mucho menos. Tengo una idea general y principalmente me arranca de un mundo interior, de una filosofía de la vida que se me ha ido formando a través de lecturas y de experiencias personales. Y cuando me pongo a escribir, pues la mínima planificación que tengo e idea y mínima arquitectura de la novela que voy a hacer, pues es una excusa para recurrir a este mundo interior mío, ¿no? Tiene 15 años yo ya, una de las primeras lecturas, curioso que muchos escritores coinciden, era La isla del tesoro. La isla del tesoro fue para mí una revelación, porque además luego se sumó a la película americana de la Metro, de La isla del tesoro en fin, era una plasmación de las pocas plasmaciones que he visto que coincidían la película y la novela. Incluso la película podía haber sido superior en muchos aspectos. Pero no, luego vuelvo a la lectura de la novela y la lectura siempre es superior. Porque la imagen que uno se hace al leer una novela de los personajes quedó perfectamente trasplantada en la película. Es decir, no hubo ahí, como he dicho antes, un desfase, ¿no? Y eso fue, bueno, una de mis primeras experiencias, contraste cine, televisión, cine, literatura. Y luego, bueno, pues apareció Dickens en mi vida. Dickens, otro gran, me enseñó el introducir el humor en la literatura. Títulos de David Copperfield, en fin, todos ellos, ¿no? Sobre todo David Copperfield. Luego aparecieron, pues,
Estoy mencionando algunos de los que me acuerdo, que hay más, pero no recuerdo títulos concretamente. Eran para mí estos dos el que nombra eran, han sido básicos. Otra novela que me formó mucho en cuanto a mundo interior y anhelos y era la Rebelión a Bordo, que se publicó en tres tomos. Lo que fue la película de mismo nombre, Rebelión a Bordo. Entonces, esto me empalmó con las obras de Conrad. Sobre todo, yo obtenía de ellas el anhelo de libertad. La libertad que, según entendí entonces, que solo se puede conseguir en los grandes espacios libres. Las islas de la Polinesia, Tahití. Yo siempre me impactó mucho Samoa, la llegada de aquellos marineros en el año 1800, no, 1700 y pico, de aquellos marineros ingleses sometidos a todo tipo de vejaciones, la dura ley del mar inglesa, aquellos marineros que habían sido rescatados o secuestrados en los muelles, las tabernas de los muelles, ¿no? Vivían sometidos a una especie de esclavitud, pobres, perseguidos, sin ningún derecho, y que de pronto eran trasladados a la isla de Tahití, donde eran tratados como reyes, donde se movían casi desnudos, donde las mujeres los adoraban. Pero para mí ese fue un impacto tremendo, y decía, Dios mío, pero si la libertad es posible, ¿no? Pero en la novela no duró mucho, que la libertad, pues, por desgracia, ¿no? Bueno, pues todo esto, porque una idea muy constante y un anhelo ha sido la búsqueda de la libertad. Luego he visto que no hace falta vivir en una montaña solo, o en un bosque, o en una playa, que también se puede, la libertad se puede conseguir incluso en una cárcel, porque la libertad consiste en una sensación de libertad. Más que la libertad misma, propia sensación de libertad. Tú, el logro de todo ser humano debería ser desprenderse de todo lo que le están enseñando desde niño y formarse a sí mismo y alcanzar esa sensación de libertad. Ese es el gran logro de un ciudadano y para lo cual hay que ayudarle. Eliminar de su vida, de su trayectoria educacional, todo tipo de dogmas, de leyes, de imposiciones, simplemente la ley natural. ¿Cuándo viene eso? Bueno, al principio no se tiene una idea de contar. Yo creo que si lees La ira del tesoro, pues a lo mejor automáticamente, de modo natural, sin aquel. En aquella temporada quieres escribir, pues supongo que escribirías parecido a aquello. Si lees otra, pues parecido a aquella otra, ¿no? Pero con el tiempo descubrí que la base de un buen relato es un buen estilo y un buen lenguaje. E incluso más, incluso que para cada tema, más o menos, para cada tema hace falta un lenguaje. Que le va mejor, o al menos eso puede creer el autor, ¿no? Que le va mejor, es como el que para hacer un armario se provee de ciertas herramientas, bueno, y para hacer una mesilla o para hacer una butaca se provee de otras. Esto lo llegué a descubrir hacia el año 60, 58, 1958, cuando ese año yo hice una novela todavía. Bueno, hasta entonces yo había hecho novelas policíacas, novelas del oeste. No tenía una gran profundidad, porque creo que yo he sido de maduración lenta para aportar a los relatos mi verdadero yo, pues tardé,
tardé en... Y el último, la última novela, digamos, de esa primera etapa de inmadurez fue una, se titula, una novela corta, El ídolo, que es una novela mala. Pero ya intenté ahí una aportación de mi yo, de mi sensación, de mi búsqueda de la libertad, pero era mala. Un año después... ¿Por qué era mala? Porque era mala. Estaba Hay cosas malas y buenas. Estaba mal contada, tenía un lenguaje que no era el suyo. Ingenua. Muy ingenua, no tenía garra, no tenía fuerza. Bien, pero curiosamente, uno o dos años después, hice Las cejas hormigas. Y Las cejas hormigas es una buena novela. Entonces yo siempre me empecé a preguntar desde entonces, ¿por qué este salto en tan poco tiempo de una novela mala a una novela buena? Porque claro, no es solamente que la mala ha salido por desgracia y la buena por casualidad. Era otra cosa. Había algo detrás. Y era el estilo, era el lenguaje. ¿Y qué, a través de qué ciencia infusa me vino esto? Pues simplemente a que en ese transcurso leía a Faulkner, William Faulkner, leí algunas novelas, sobre todo una. Entonces dije, Dios mío, esto es lo que yo quiero hacer, como esto, ¿no? Faulkner ha sido mi verdadera, guía, ¿no?, para todo. Luego más tarde apareció García Márquez, mucho después, que era ya otro tipo de enseñanza, pero Faulkner ha sido el principal. Entonces salió Las cejas hormigas y me dieron el Nadal. Esa es la concepción del mundo, de este, concepción trágica, dura, los personajes terribles, investigando en mundos ocultos, los cerebros, los enfermos mentales, las pasiones. Pero sobre todo es la forma de contar, es el lenguaje que yo no había conocido nunca hasta ahora en la novela europea. Porque el milagro se produjo cuando, sobre los años 50, Estados Unidos instaló aquí en Bilbao una biblioteca americana, que llamaba, y ahí tenían, aparecieron todos estos libros de literatura norteamericana que me deslumbró. Yo no había sentido nunca deslumbrado con ningún estilo o lenguaje o autores. Los autores europeos eran, entendía yo que eran demasiado intelectuales, demasiado fríos. No contactaban con lo que yo quería, y lo que yo quería era contactar con la carne, con la tierra, con la libertad, con los espacios naturales amplios. Y de pronto fue como una invasión de una tsunami, ¿no se llaman? Tsunami. Fue así, entre ellos Faulkner, claro, luego ha permanecido Faulkner. Y bueno, ahí empezó mi verdadera carrera de escritor, a partir de... Por ello siempre aconsejo al que empieza a escribir que se haga con un lenguaje. Aunque al principio copie a alguien que, del que se enamore, que no se avergüence de copiar, porque luego surgirá su verdadera voz, su verdadera lenguaje, su verdadero herramienta ya natural que sale de sí mismo. Que no se avergüence de copiar a alguien. Porque el lenguaje es básico. El lenguaje es básico. El lenguaje te orienta, te dirige, incluso dirige a tu cerebro, selecciona en tu cerebro. Es importante. Bueno, últimamente leo poco, porque hace años, pues bueno, tuve un accidente en un ojo, pues tengo que leer con un ojo. Y eso dificulta mucho, frena mucho el encanto de la lectura. No obstante, pues sí leo. Autores de hoy, pues,
otro norteamericano, ¿cómo se llama? No me acuerdo, muy bueno, en el transcurso me acuerdo, uno que estaba de moda, en fin, casi, pues le puede dar el premio Nobel, ¿no? ¿Cómo se llama este hombre? Nombre corto, no me acuerdo. ¿La obra o el autor? ¿O la persona? O la persona, eso es. Hombre, la obra, siempre dicen que la obra ha de ser mayor, superior al hombre, ¿no? Y si es al contrario, es malo. La persona brillante, pues no... Yo creo que no puede hacer una buena narración, una buena novela, porque yo creo que esto empalma y se relaciona y armoniza con lo que he dicho al principio, ¿no? Sobre la... ¿Por qué escribí yo en aquellos 15 o 20 años? ¿No? ¿Por qué escribía? Porque necesitaba relacionarme, necesitaba comunicarme. Y el ciudadano brillante se comunica de modo natural. El ciudadano brillante que expone su brillantez a través de relaciones humanas, ¿no? Es un buen orador, un buen contador, un contador de historias orales. Y este cumple esa exigencia. Y por tanto no tiene un gran interés en escribir, pero los que no tenemos estas facultades, pues sí tenemos necesidad de escribir, por eso escribimos. Sí, no quiero decir que uno sea más talentoso, pero no, más eso es necesidad. Y la necesidad es la madre de todas las obras. Nunca. Yo he tenido ocasión de conocer a... Pues en Bilbao, que yo recuerde, pues... por ejemplo, a Blas de Otero, ¿no? Yo lo admiraba como todos mucho, ¿no? Y tuve ocasión de conocer, y estábamos en el mismo salón, y me dijeron, vamos. No, y dijo, no, no voy. Pues me da miedo. A mí la gente me da miedo. Me da miedo en cuanto a la natural desilusión que me cause su persona. Porque si tú admiras a un ciudadano por sus escritos, por su obra, no puedes admirarle por otra cosa. No quiero conocer a nadie. Y de hecho no conozco a nadie. Hay mucha gente. Hombre, pues, a lo mejor por casualidad conoces a uno casi por accidente, ¿no? Por ejemplo, yo admiro mucho, pues, este joven escritor estupendo, Javier Cercas. Javier Cercas, pues bueno, ahí se le he conocido por accidente. Me tropecé con él prácticamente, ¿no? Y bueno, admiro mucho las columnas de Juan José Millás. Hoy las leo con Pedro Derita y las espero en El País los viernes, por ejemplo, ¿no? Son deliciosas. Tienen un ingenio único, un estilo de ingenio único. Pero de autores, digamos, españoles, no... ¿Cómo lo tomo? Bueno, pues es consecuencia de que has hecho, al parecer, una buena novela, ¿no? O dos novelas, ¿no? Y es agradable. Yo he estado toda la vida, abandonado por los medios, por el público, por los editoriales, ¿no? Muchas novelas. Tres décadas, lo menos, dos o tres décadas, ¿no? No obstante, yo he seguido escribiendo, independientemente de que aquello se iba a publicar o no. Porque yo nunca he vivido de la pluma, claro. No, de la pluma, digamos, de creación, de la pluma comercial, sí, de la necesidad de comer. Yo he vivido de hacer biografías por encargo, yo le llamo malditas biografías, que había que hacer una al mes para que compensara. Y tenías que trabajar duro. Para hacer una biografía, digamos, de 200 folios al mes, hay que trabajar, ¿eh? Bueno, pues yo he hecho muchas he hecho. Yo he trabajado en la fábrica de gas, de chupatintas, he trabajado en una editorial de publicaciones infantiles, de colecciones de cromos. Bueno, esto es literatura, esto es la pluma, claro, la pluma la usaba yo para ello, ¿no? Pero claro, no tiene nada que ver. Pero lo que se dice de la literatura de creación, no, yo nunca he vivido. Bueno, yo he nacido en Bilbao, por tanto, yo oficialmente soy vasco y
y me he empapado de todo este mundo, ¿no? Incluso pues he vivido en caseríos, en algún caserío he vivido, me ha impactado mucho cuando era niño, que es cuando las cosas impactan más y permanecen más, ¿no? O sea, yo conozco el mundo vasco y por ejemplo, el Verdes Vallés es una... Y todos, y bueno, historias mías, de tanto de cuentos como novelas cortas, sobre el mundo vasco, es la visión de mi mundo, la visión que yo tengo del mundo, que lo represento a través del mundo vasco. Es decir, cuando yo escribo sobre el mundo vasco, no estoy escribiendo sobre el mundo vasco como única función, como única meta y como única espina dorsal, sino que es mi visión del mundo siempre, aplicado a este mundo. A veces pues no coincidirá. Yo creo que soy totalmente respetuoso porque creo en el... Hombre, no se crea en el pueblo vasco y menos en la raza vasca, eso por supuesto pues no creo, ¿no? Simplemente los personajes, a los queridos, a los de los que han pululado a mi alrededor desde niño, pues yo creo conocerlos bien, creo conocer su lenguaje, quiero decir, sus tonos, sus expresiones, no el euskera, que yo no conozco el euskera, en mi casa no se hablaba euskera. ¿Escribiría en euskera ahora? Pues bueno, a mí me gustaría escribir en castellano y en euskera, simultáneamente, una misma obra, ¿no? Me gustaría porque tengo la curiosidad por saber cómo sonaría escrito por mí en euskera, ¿no? No una traducción del castellano, sino directamente cómo sonaría, ¿no? Esa curiosidad que nunca la averiguaré, claro. Bueno, entonces, para mí el mundo vasco, claro que es querido, porque está relacionado con mi infancia. Todo lo que está relacionado con la infancia es sagrado. Pero no lo hago sublime, no lo trascendentalizo, ¿cómo se puede decir eso? Trascendental. No lo hago trascendental, no lo elevo a las cumbres de... Es decir, yo no creo en la patria vasca, ni en ninguna patria, ni en la española, por supuesto, las patrias fuera. A pesar de que yo asistí de niño a un colegio de frailes, bueno, yo de allí salí rebotado, ¿no? No consiguieron que creyeran en Dios, por ejemplo, yo no creo en Dios. Pero no obstante, hicieron todo lo posible, claro, estábamos en pleno franquismo, era muy difícil zafarse de aquello, pero yo no tuve que luchar, simplemente me asustaba de no creer en aquello que parecía que todo el mundo creía, ¿no? Y que me lo introducían con un embudo. Entonces el mundo vasco, claro que quiero yo al mundo vasco, yo oigo esa música de romería, acordeón, chistus, y me conmuevo. Porque es donde, cuando mis padres me llevaban a las romerías o al campo de San Mamés a ver el fútbol, que yo soy un gran aficionado al fútbol, le sigo al Atleti, he sido socio del Atleti toda la vida, he sufrido. Yo a mis 15 y 20 años, cuando perdí al Atleti, para mí se acababa el mundo. Yo recuerdo que iba a casa, regresaba a casa los domingos y había perdido al Atleti, preguntándome, bueno, ¿y ahora qué me queda? Entonces, ¿qué me quedaba? Empecé a apoyarme en mis libros, me quedaban los libros, yo iba a casa y tenía que coger libros para leer, para consolarme, sin saber, yo necesitaba demostrar que claro que me quedaba algo, a pesar de que la tete había perdido. Es decir, yo estuve muy vinculado a todo el mundo vasco, pero de una forma como si estuviera... O sea, yo quiero al mundo vasco, pues como quiero a mi familia, a mis padres, a mi hermano de niños, ¿no? O sea, es una sensación humana y no es ni religiosa, ni patriótica, ni nada. Es algo natural.
Y como te digo, pues yo creo que no he renegado del mundo vasco nunca, porque el vasco lo utilizo siempre en todos los escenarios de... Faulkner me enseñó a que es muy interesante y muy profundizador escribir siempre sobre un territorio. Eso me lo enseñó Faulkner. Entonces yo de modo natural dije, coño, pero si yo he querido siempre esto de alguna manera. Entonces cuando vine a vivir al hecho, pues hace casi medio siglo, pues empecé a escribir de hecho, ¿no? De hecho, la primera novela seria, digamos, de cierta calidad, hacia las hormigas, es el mundo del hecho. En la playa nuestra aquí de Arrigúnaga, un carguero noruego con carbón se estrella, el temporal le lleva hasta la playa, el carbón se desparrama por las peñas y la gente del pueblo acude a recoger carbón. Bueno, pues ese es en fin, todo siempre, yo sí siempre escribiré. Hoy estoy escribiendo una novela policíaca, mis queridas novelas policíacas de mis 20 años, que las abandoné por una supuesta temas más elevados y humanos, y creo que les debía algo, y hoy estoy haciendo una novela policíaca, la cual transcurre en Guecho. Con personas de hecho, personas imaginadas, claro. La guerra civil en Euskadi, con respecto a la República, fue muy aleccionadora históricamente. Y me explicaré. Yo era un niño, empezó la guerra, yo tenía 12 o 13 años cuando empezó la guerra, ¿no? Y coincidió que, como era verano, era en julio, pues entonces yo con mis padres estaba veraneando aquí en un caserío de Algorta, de cerca de la playa, en el que estuvimos, pues eso, esos 12 o 13 años, todos los años veníamos aquí a... Ya me puedo empapar de hecho, y de cosa vasca, y de escenarios vascos, y sobre todo de la playa. Ya me pude empapar, ya. Bueno, pues... entonces el chico del caserío, pues fueron... que no era nada político, fue reclutado por las quintas y tuvo que ir a luchar con el ejército vasco. Entonces, lo que te decía antes, la importancia histórica y la revelación y el conocimiento que podemos tener de la relación entre Euskadi y Madrid se vio palpablemente allí. El ejército vasco, compuesto de todos tipos de ideologías, socialista, comunista, nacionalista, anarquista, lucharon todo lo que pudieron contra la aviación alemana y ganó la aviación alemana. En 3 meses se perdió Vizcaya. El ejército vasco, bajo las directrices del Partido Nacionalista Vasco, retrocedió los batallones nacionalistas únicamente. Retrocedieron hasta Santoña y allí se rindieron, independientemente de lo que hicieran los otros batallones, que siguieron luchando. Se rindieron. Una traición a la República. Claro, encima hay que considerar que el PNV, bueno, pues estuvo a punto de entregar sus batallones a Mola. Si Mora le hubiera concedido esa autonomía, el estatuto, si le hubiera concedido, hubiera luchado con Franco. El PNV hubiera luchado con Franco. Eso está claro, es historia. Pero claro, no le concedió y se lo concedió a la República. Entonces, la que le dio el estatuto, la apoyó con las armas. Cuando se perdió, dijeron, nuestra guerra se ha acabado. La guerra en el resto de España no es nuestra guerra. Y se entregaron. Creo que fue muy significativo. La guerra nos dibujó perfectamente la situación que se vive hoy igual, ¿no? Sí, por ejemplo, el tema actual, ¿no? El tema actual de la autonomía, la independencia y todo esto, eso es lo mismo, estamos en lo mismo. Sí.
Fue una pena, fue una fue un dolor tremendo cuando la tregua aquella famosa de hace poco, pues, fracasó. Todos queríamos que aquello era ya irreversible. ETA se vio muy acorralada y entonces pues se estableció una tregua, pero luego se ha visto que no era más que para rearmarse y reorganizarse, ¿no? Y fue, ha sido terrible. Lo que está ocurriendo hoy es terrible de nuevo. Dios mío, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede matar fríamente por una ideología? Además, los del Congo, los de Uganda, esos sí que tienen derecho a suponiendo que haya justificación, a matar. Pero aquí, en Euskadi, que es una de las sociedades más adelantadas del mundo, donde hay un gobierno propio, ¿qué queréis? Es un delirio. Yo en las novelas mías lo coloco como delirio. Parece que tenemos que abrazar una causa para una causa, digamos, exterior. Eso también es básico. Es una causa exterior. Porque un vasco, por muy vasco que sea, al advenimiento de una supuesta independencia, en realidad acaso es un triunfo exterior. Es un triunfo que a la larga es posible que renieguen de él. ¿Por qué? Porque si a la cabeza de esa independencia, de ese gobierno independiente, se colocan personas que no son como deben ser, que desalientan a los que lucharon y dieron su vida, es exterior. Esto empalma con la verdadera fuerza de la persona. La fuerza, un vasco o cualquier persona de cualquier raza, no tiene que abrazar causas exteriores. Puede abrazarlas, pero siempre partiendo de una fortaleza personal interior. Creo que te decía antes, otro día, el verdadero progreso y creación de un individuo y nacimiento de un individuo es la consecución de cosas que nadie le pueda quitar. El estatuto te pueden quitar, la independencia te la pueden quitar. Ahora, tu yo firme dentro, con ideas claras, y si eso se puede reflejar en una vocación artística, sobre todo, que puede ser también criar conejos o pájaros, ¿no? Una vocación, un amor a una persona, eso tuyo, eso nadie te lo puede quitar. Por lo tanto, la consecución de una independencia no me vale para la realización de una persona. Hay que conseguir logros personales. Y yo pienso que las personas que desean ardientemente la independencia, por ejemplo los vascos o los kosovares o los canadienses, igual me da, son personas que están un poco cojas de algo y necesitan abrazar causas exteriores. Formar un conglomerado en el que se sientan protegidos, grupos humanos. El hombre, la persona que necesita eso, es media persona. Mira, yo siempre he sentido, porque claro, de adolescente, de joven, a esa necesidad de expresarte, de dar la talla, de escribir, pues siempre fue unido con una especie de soledad, ¿no? Es cuando tú empiezas a darte cuenta de que no encajas en la sociedad, ¿no? Es que no es que tú eliges ir al monte, no, es que tú mismo sientes que tienes que ir al monte, porque, bueno, no por elección, sino porque hay fracasos en contactos con la gente, ¿no? No te satisface. O sea, ese anhelo de soledad y de simplismo, de llevar una vida sencilla,
Yo, por ejemplo, pues hoy pues no bebo, ni fumo. Pero no me cuesta, nunca me ha costado ningún sacrificio esto, porque desde adolescente no me gustaba. Probé un cigarro una vez, curiosamente, un verano en la playa de Arrigúnaga, recuerdo, la marca, era un bisonte de aquellos, había una marca entonces, hoy no sé si hay. Bueno, un bisonte, bueno, pues me ahogué casi y lo dejé para siempre, ¿no? Luego, pues algún día, pues tomaría un trago de coñá y me repelió aquello también, casi me hizo devolver, ¿no? Es decir, yo era consciente de que si no hacía esas cosas, bueno, perdón, no era consciente, pero ahora me doy cuenta de que para congeniar con el resto de la sociedad, pues tenías que pasar por todo eso, ¿no? Si tú ibas a un baile y la natural timidez de los adolescentes para sacar a bailar a una chica, y más en mi caso, que era más timidez añadida, mis compañeros se tenían que tomarse dos copas de coñá o tres para atreverse a sacarle a bailar. Yo me negaba a pasar por eso. Yo digo, me resignaba, mira, si no soy capaz, pues no la saco. Es decir, yo he tenido siempre ha sido todas mis experiencias un volver hacia mí, porque yo hacía intentos, pero me salían mal siempre hacia afuera. Y los intentos hacia adentro son los que me han salido mejor, ¿no? Toda esta... este alejamiento de las costumbres de la sociedad que me rodeaba, pues no iban conmigo. Yo no compartía la compra de muchos bienes, aunque sean baratos, pero muchos bienes de y más ahora la sociedad de consumo. Yo no necesitaba, para vivir no necesitaba apenas nada. A mí me ha gustado mucho la pesca. Yo, por ejemplo, la pesca de caña en la playa esta, ¿no? A veces no solamente pescaba en verano, sino también a veces venía desde Bilbao a pescar. Yo no concebía la pesca con grandes aparatos, con grandes cañas, grandes artefactos de pesca, artefactos que solamente se consiguen en las tiendas, ¿no? Es decir, disfrazarme de pescador, no. Yo siempre de niño y luego de mayor, para mis pescas sencillas, que eran pues julias, sarrones, lubinas, yo no necesitaba más que una caña, un saco, un medio saco que me colgaba con una cuerda al hombro, y una lata de gusanos, de gusana, para carnada, ¿no? Y yo veía que otras personas, oye, tenían una necesidad absoluta. Esto es un pequeño ejemplo de que yo, para vivir, mis necesidades han sido siempre muy simples. Y bueno, pues después de pasar tantos años de niño aquí en Algorta, en la playa de Arrigúnaga, veraneando, pues yo me quedó la necesidad o la ambición de algún día venir a vivir por aquí. Bueno, y ya pude venir, pero antes de abandonar Bilbao, pues en esta biblioteca americana que nombraba antes, pues entre los maravillosos libros que pude conseguir estaba este de Toro, que es Mi vida en bosques y lagunas. Entonces aquello fue una revelación que yo no había leído en ningún libro con un estudio filosófico entrañable de los fundamentos de aquel tipo de vida sencilla, aislada, pero lleno de libros. Y me pensé que, coño, había alguien que pensaba como yo, ¿no? Que hasta ahora no había encontrado de una forma tan clara, expresado, ni en un libro, ni menos en personas asequibles a mí, sea compañeros o amigos o gente adulta. Entonces me dije, coño, otro loco hay por aquí. Y dije, pues nada. Y se convirtió en mi libro de cabecera, ¿no? Mi Biblia, que la suelo leer, al menos gran parte de ella, todas las primaveras.
es cuando hay que leer estos libros, ¿no? ¿Y qué es lo que preconizaba el Henry David Thoreau? Estamos en el año 1850 en Norteamérica, en la, en el estado de Massachusetts, en el condado de Concord. Este era una persona simple que ejercía a veces de maestro de su comunidad, que tenía amigos ilustres como Emerson, y hablaban de muchas, de, claro que hablarían de cosas preciosas. Y este defendía que el hombre necesita muy poco para vivir, que estamos locos, que toda la vida la dedicamos al trabajo para conseguir bienes que luego no los podemos llevar al final. Y que para ello sacrificamos una vida entera de 40 o 50 años. Y este decía, pero si esto es mucho más simple. Y para demostrar en cierto modo esto, Juan Bosque vivió 2 años viviendo, alimentándose de la caza, de la pesca, de un huertito de habas que tenía, y de muchos libros, de una cabaña construida por él. Vida simple, vida sencilla, vida elemental y feliz. A los 2 años volvió a la civilización, es decir, tampoco no llevó a las últimas consecuencias ese tipo de vida, ¿no? Pero bueno, demostró, y sobre todo demostró con sus libros, con sus comentarios y filosofías, porque ese fue un auténtico filósofo. Lo que pasa es que, como era norteamericano, era un filósofo práctico. Llevaba a la práctica sus filosofías, ¿no? Me encantó y me enamoró. Claro, entonces, desde entonces, cuando hice esta casa, la llamé Walden, que era la laguna donde él había hecho a la ola su cabaña para vivir 2 años. Walden con W, Walden. Entonces aquí, recuerdo que ese nombre llamó mucho la atención a los vecinos, ¿no? Entonces, el cura de entonces, un día me separa y me dice, ¿qué significa Walden? Como, así como diciendo, pues, ¿por qué no me pones, no sé, cualquier nombre vasco, ¿no? Echea. No, yo le he puesto Walden porque, amigo Walden, contacta mucho con mi entraña natural, ¿no? O sea, pero fue una cosa rara, un poco raro. Y tenía el precio de lo que te costó la cabaña, las herramientas, todo lo que llevaba allí, y era una cantidad ínfima, incluso para entonces, en dólares. La cabaña le costó $8. Ese tipo de vida yo he intentado, no llevaba hasta ese extremo, pero sí parecido. He intentado, a pesar de que yo me he casado, he tenido 3 hijos, y claro, aquello no se puede hacer, no puede ser un bosque. Ni solo ni con los hijos, no puede ser, en esta sociedad no es imposible. Pero bueno, yo creo que esta simplicidad de vida va más por dentro de uno que por fuera. A uno le pueden ver incluso con un coche, yo nunca he tenido coche. Le pueden ver con una casa como esta, sencilla, pero una casa propia, ¿no? Que claro que ya hay que, porque entonces también había hipotecas para hacer una casita, ¿no? Yo, esta casa estuve hipotecada pues mucho tiempo, ¿no? Pero es que no había más remedio, sobre todo en un clima como este, ¿no? No puedes prescindir de cosas, pero sí puedes prescindir de muchas otras que no valen para nada. Es decir, dedicarte a actividades muy secundarias y muy terciarias, ¿no? Que se pasan el día, hay que dirigirse al meollo, en este caso mío, de la vocación. O sea, yo quiero escribir y voy a prescindir de todo, de mucho de que me rodea. Yo he necesitado siempre muy poco. Yo he vivido yo me jubilé anticipadamente, como he dicho antes, bueno, perdí un ojo. Luego tenía condiciones familiares especiales aquí en casa, que yo necesitaba estar en casa con los 3 hijos. Y yo me jubilaron en la fábrica de gas muy tempranamente. Yo he tenido la satisfacción y el privilegio de vivir en esta casa cuidando a 3 hijos pequeños. Muy orgulloso de haberlo hecho y de haberme acercado a la labor que realizan la inmensa mayoría de las mujeres en su casa.
he tenido el privilegio de haber alimentado a mis hijos, haberles hecho la comida, las compras, la ropa, haber hablado con ellos, haber estado 15 años maravillosos con ellos, que luego yo a veces me asombro de cómo hoy las mujeres generalmente reniegan y quieren ser eso, pero también otra cosa. Claro, yo tenía la ventaja de que mi vocación la podía realizar en casa, claro. Y generalmente la vocación de uno no se puede realizar en casa. Hay que ir a un trabajo, hay que ir a una actividad, ¿no? En ese sentido he sido un privilegiado también, pero el haber estado de ama de casa 15 años aquí con los hijos es un privilegio que yo aconsejaría a todos los hombres. Algunos ya lo saben, ¿eh? De vez en cuando se oye. Es un hombre que, o bien que deja de trabajar temporadas por estar con los hijos, es en esa línea voy yo. Pero ya os digo, sí que he sido un privilegiado porque mi vocación se reducía a tener un boli. Yo con tener un boli, yo realizaba mi vocación. Claro, eso es un privilegio, ¿no? O sea, yo podía compaginar las dos cosas. Pero en aquella época yo escribía muy poco porque no tenía tiempo. O sea, mi vocación nunca ha sido lo primero. Nunca he impuesto a mi familia mi vocación. Mi vocación la he practicado cuando las otras obligaciones mucho más bonitas y sagradas. O sea, yo nunca he sido un artista, nunca he ejercido de artista en mi vida, nunca. Ahora que, bueno, mis hijos ya están fuera de esta casa, ahora sí, ahora me dedico de ella. Bueno, pues yo desde las ciegas hormigas, no exactamente desde ese año, ese momento, sino pocos años después, empecé ya a fraguar este mundo vasco más ordenado y más referido a las hormigas, aunque transcurre en este escenario vasco y de Guecho y de Algorta, aún no tenía entonces yo el propósito de englobarlo en el futuro mundo vasco que yo iba a hacer, ¿no? Entonces no, ahora. Y de hecho, pues bueno, podía haber elegido algún personaje de las Tejas Hormigas para incorporarlo a acciones muy concretas posteriores, ¿no? Pero aquello ha quedado en cierto modo un poco aislado, porque a veces también lo utilizo, ¿no? Y lo menciono en Verdes Valles y demás. Eso fue posteriormente cuando empecé a concebir, de modo, supongo yo, un poco inconsciente, sin el propósito de llevar a cabo luego, ¿no?, toda la idea general, a través de, por ejemplo, pues cuentos, novelas cortas, que todas de modo natural se iban configurando las raíces de este mundo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, luego, pues en el año 80, cuando empecé a escribir Verdes Valles, todo eso ya estaba conformado. O sea, Verdes Valles es una especie de recopilación de todo que lo agota. Lo agoté hasta cierto punto, claro, agoté en cuanto a ideología, en cuanto a pensamiento del autor, pero no en cuanto a peripecias personales de protagonistas, de personajes, porque estos, bueno, en esta novela policial que estoy haciendo todavía, aquí aparecen personajes de Verdes Valles, ¿no?, aplicados a otra acción, ¿no? Y hay un libro de cinco cuentos, dos de ellos largos, un libro de cuentos en los que ya es el auténtico huevo de Verdes Valles. Ahí ya me centré, ya elaboré aquello, establecí las raíces y Verdes Valles arranca de este libro de cuentos. Recuerda. Huesos también y bueno, Historia de la Guerra Interminable y también otra serie de cuentos. Todos van ya configurando este mundo que al final, pues, en cierto modo, ha explotado en Verdes Valles, ¿no? Uh-huh. Pero todo lleva una elaboración de 20 años previos, ¿no? Uh-huh. Precedentes.
Sí, escribo con, siempre he escrito con un boli, boli big, azul. Ahora el otro día que hay muy mal otro tipo de boli, que me resultó muy agradable porque la tinta es más fluida y más intensa. Entonces, bueno, después de, ¿qué te parece? 40 años que llevo con esto. Pues ahora igual le traiciono un poco, ¿no? Ya veremos. Uh-huh. Pero no sabe, como se me ha agotado ya, pues he vuelto a este del que tenía de repuesto y las últimas páginas estoy haciendo con este, uh-huh. con el Bolivic. Uh-huh. Siempre en casa. Fuera no. Fuera, cuando me dejan pensar, pienso en lo que haré. Pero no, escribir, eso de escribir en los cafés y eso, pues no me va, no. Necesito mucha... la soledad y la tranquilidad han sido hermanas durante toda mi vida, ¿no? Al menos hermanas deseadas, ¿no? No siempre las los he conseguido, pero ahora sí, ahora pues ya lo tengo, ¿no? Desde hace unos años. Bueno, sí, la historia es sencilla. Yo vine a Getxo de Bilbao y a casado con dos hijos y aquí el tercero. Vine a Getxo a vivir aislado, bueno, a llevar una vida, como tengo huerta, una pequeña huerta, yo trabajaba la huerta, la labraba a mano, hoy hay maquinitas de mano que labran la tierra, bueno, entonces no, entonces yo me tenía que levantar por las mañanas, porque yo a las 8 iba a Bilbao, claro, tomaba el tren, porque yo trabajaba en Bilbao. Es decir, la vida que yo sabía que no podía imitar al extremo de que lo llevó Henry David Thoreau como Alden. Yo sabía que ese extremo no llegaría, pero me quería aproximar, ¿no? Ya te digo, yo vine aquí pues eso, a trabajar con las manos, con una huerta. Hice gallineros, tenía gallinas. Quise tener una pequeña granja de gallinas para ver si podía olvidarme de ir a Bilbao a trabajar. Y es bueno, fue imposible, no, o sea que no hay... Más negociante debo ser que la granja pues fracasó y me quedé con la huerta. Pero bueno, sí, nosotros aquí, yo recogí aquí patatas para todo el año, y había lechugas, vainas, de todo, o sea, una huerta pequeña, un huertito. Había que sudar, eso sí, también, ¿no? Pero bueno, yo era feliz y ya encontré aquí lo que quería, ¿no? Entonces, en los ratos libres escribía. Y escribí muy poco. Pero bueno, vine aquí a abandonar, en cierto modo, la sociedad. Y no te fastidia que escribo las ciegas hormigas, me dan el premio Nadal, y entonces aparezco ante el mundo, desnudo, como nunca había estado hasta entonces. Fue un choque tremendo, que no lo resistí de modo natural, quiero decir, me afectó mucho. Yo no era un hombre de sociable, y cuando tenía que a veces que hablar en público, pues yo me solía quedar en blanco, la cabeza en blanco, y no podía hablar nada, me tenía que sentar, tenía que hablar otro. Era un caso. Y bueno, pues así empezó con la cosa del Nadal. Ahora, yo seguí escribiendo, pero muy lentamente, pues, ¿qué te voy a decir? En los 9 años siguientes escribí dos novelas. No, El Lobo de Tonquino pertenece a una biografía por encargo. Antes de, todavía soltero, pues apareció un anuncio en la prensa que se necesitaba un escritor para tal y cual, y fui y me presenté y era a escribir una pequeña biografía de Valentín de Perrichoa, el héroe que era de Lorrio, creo, de Lorrio, que se tituló El héroe del Tonquín, porque este pobre hombre pues fue misionero a la tierra aquella, Tonquín, y allí le cortaron la cabeza, al pobre hombre. Uh-huh. Ya sabes que de misioneros van los más simples, por inteligentes que sean, los más simples, ¿no? O sea, las congregaciones y los aparatos eclesiales, las órdenes, a los listos se los quedan. Porque claro, para bregar con la sociedad falta gente viva y lista, ¿no? Y a los más ingenuos, repito, por inteligentes que sean, los envían a misiones, ¿no? Y este pobre hombre pues envía a misiones. Fue un encargo. Yo no creía en lo que estaba haciendo, en lo que estaba escribiendo, porque era, a fin de cuentas, pues era un...
va camino ya, es ahora, es, ¿cómo era? ¿En qué grado? Antes, el grado anterior a la santidad, ¿cuál es? Quiero decir, la iglesia les hace santo. Oh, sí. A ese le harán santo dentro de unos años. Y ahora, ¿qué grado tiene? Le han hecho, que no me acuerdo cómo es. Bueno, es igual. Tiene un grado, digamos, de santidad. No ha llegado a ser verdadero santo Clarán. Y era una agencia en Bilbao que me encargó y empecé a escribir. Y a esta agencia había acudido que recuerdo perfectamente, un dominico, porque ese era dominico, el Berrichoa. El padre Garastachu, recuerdo, ya habrá fallecido el hombre, ¿no? El padre Garastachu era el promotor para la canonización de Berrichoa. Es decir, es increíble que como para canonizar y santificar a un santo se necesita un aparato y un mecanismo idéntico al que se necesita para promocionar a un presidente en Estados Unidos o donde sea, ¿no? Es decir, parece que en este punto pues no hace falta nada, ni Dios, ni intervención de Dios, ni de nada. Es una cosa que me asombró. Yo ya, entonces, pues bueno, era agnóstico, como se le quiera llamar, ¿no? Y me hacía mucha gracia porque este Garastachu era un hombrón con una fortaleza y una voz estridente, poderosa y una vitalidad. Y claro, por eso le hicieron a él. Y está este grado en que está hoy ya elevado el Berrichoa, empezó entonces, claro. Y participé yo, o sea, yo le ayudé, y si algún día lo hacen santo, yo, un agnóstico, colaboré en ello, ¿no? No, esta biografía no tiene nada que ver con la obra mía, ¿no? Y de hecho, cuando apareció ya el premio Nadal, ya se publicó y demás, y los críticos, algunos se acordaba, y decía, este Ramiro Pinilla, que se dice que es comunista, sin embargo, en su juventud escribió una biografía de Berrichoa, ¿no? Algunos malévolos ya me recordaron aquello, ¿no? En Destino era la dueña del premio Nadal, ¿no? Entonces me lo dio Destino, el premio Nadal. Entonces, todo fue muy bien hasta que meses después, un año o dos después, empecé yo a notar que ciertas, lo que yo llamo desatenciones, que no las tragué. Es decir, ellos entendían que la novela es suya, ¿no? Y que yo sí, al autor había que darle participación en las decisiones posteriores, por ejemplo, si había que llevar a la televisión, si, o al cine, o lo que sea. Pero no tenían un especial interés en consultarme a mí, ellos decidían, ¿no? Y claro, cosas de estas a mí no me gustaron. Entonces empecé ya a desertar del mundo editorial, comercial. Luego ocurrió, por ejemplo, con alguna otra editorial, Editorial Planeta y alguna otra, que vi que no era mi mundo ese. O sea, que no me trataban bien, que me daban disgustos. Y yo quería vivir en paz. Y me aparté. Y ahí surge el Libro Pueblo. Surge el Libro Pueblo, que es un intento de publicar las obras de uno a precio de costo. Y eso es verdad, porque el que recuerde, todavía mucha gente recuerda aquello del Libro Pueblo, ¿no? Que poníamos una tabla de precios y al final el precio que salía, con sumamos todos los ingredientes, imprenta, papel y todo, pues daba justamente el precio de portada, ¿no? A mí me gusta la simplicidad y yo no quería, tampoco, nunca quise que la editorial Libro Pueblo fuera una editorial ni menos comercial, por supuesto que no, pero complicada, con algún empleado y montaje. No, era una cosa simple, artesanal. A mí me encanta eso de la cosa artesanía. Controlarlo uno, que sea de uno, ¿no? Y posteriormente, cuando ya también fundé una revista Galea, en Getxo, que funcionó 18 años. 18 años una revista que se alimentaba de publicidad solamente, de anuncios. 4 anuncios. Nos bastaba para sobrevivir, malamente, claro.
había que trabajar en ello, claro, personalmente, pero claro, eso me gustaba a mí, ¿no? Y vivió esta revista Galea hasta que le pusieron dos bombas, ETA, la Kale Borroka o quien sea, y así desapareció. No les gustaba esa revista, no era de su ideología, no era política, pero a veces podía haber opiniones, un artículo o una entrevista que se hiciera a una persona que no era de su cuerda, que no les gustaba lo que decía. Total, que le pusieron en una lonja, teníamos en la Gorta, y así desapareció Galea. Bueno, entonces, todas estas actividades, pues, no tenían nada que ver con editoriales comerciales, ¿no? Bueno, pues algún libro mío se publicó en Libro Pueblo, pero alguno antes y después se publicó en alguna editorial pequeñísima de aquí, del territorio nuestro. Sí, una novela que también, entonces, de pronto le trae mis manos 100 años de soledad, de García Márquez, y me fascinó la riqueza del lenguaje y sobre todo la ruptura utilizando el martillo pilón de la imaginación. Es decir, no había trabas, no había medida. Para hacer para desarrollar una idea novelística, García Márquez me enseñó que no había medidas, que no había barreras. Podías imaginar todo lo que, las locuras que se refirieran al tema que tú querías desarrollar. Eso es lo que me enseñó García Márquez. Y hijo de estas, de ese propósito fue ese, Seno. Seno. Sí, que me costó mucho dominar. Fue un aprendizaje de un lenguaje, porque ahí practico lo que te he dicho antes, que yo no me avergüenzo de copiar el lenguaje de una... con tal de que en ese lenguaje sirva para contar tu yo, tu filosofía de la vida, lo que sea, ¿no? Sí, bueno, a otro nivel, como quieras, ¿no? Pero se compone de tres capítulos. Los dos primeros fueron de aprendizaje. Y luego de pronto noté que ya lo había asumido yo, era mi lenguaje. Y el tercer capítulo salió rodado, porque ya no tenía que luchar contra el lenguaje, ya lo tenía mío. Y luego en libros posteriores, pues incluso en Verdes Valles, todo esto, pues ese lenguaje ya dominado, en cierto modo a veces lo traslado aquí, ¿no? Pero ya es mío, como ya es mío el de Faulkner, que lo aprendí. Quizá en Las Ciegas Hormigas aún no era mío, pero ahora sí es mío, ¿no? Y yo suelo hacer una combinación de todo. Verdes Valles, pues tiene hasta tres lenguajes distintos, depende de los capítulos, ¿no? O más, sí. Lo que te he dicho antes de recuerda es el huevo, las raíces de Verdes Valles. Verdes Valles, ¿no? Ahí está ya comprendido todo Verdes Valles. Uh-huh. Bueno, es otra sección, como fue la biografía de Barrechoa. Uh-huh. Esto pues salió de que, es decir, se apartó de la línea que yo estaba siguiendo entonces, ¿no? Ni línea novelesca. Pero amigo, estamos en el año 72, 73, se estaba acabando el franquismo, aunque España seguía igual que antes, claro. Pero el franquismo estaba desapareciendo, y los que lo habíamos soportado durante 40 años necesitábamos una ruptura con él y una denuncia de lo que había sido tanto el franquismo como la España eterna, esa España que no quieren que se rompa, que dicen que preferían la derecha, que preferían una España rota, una España roja, que éramos, nos habían, habían intentado convencernos que éramos la reserva espiritual de Occidente. Bueno, pues todos estos delirios, todo esto, cuando vino a mis manos este personaje, Antonio Bayo, y me contó, empezó a contar su vida, ya lo acepté escribirla por la razón de formular esta denuncia. Decía, vamos a ver,
Estamos en León, en un pueblo mísero de León, Las Cabreras Bajas. Bueno, que hay una es alta, otra baja, la baja es misérrima. Entonces yo quería que se preguntaran los de arriba y los de abajo, y decían, vamos a ver, pero la reserva espiritual, en esa reserva espiritual entra esto también, y en la España Eterna entra esto también, porque hay que hablar de todo, porque es España. Bueno, esa es la idea principal y única de haberme salido de mi línea normal novelesca y haber aceptado escribir la vida de este hombre, de este pobre hombre, que como tenía hambre, desde niño necesitaba robar, si no se moría de hambre. Y bueno, es un libro bastante truculento, muy truculento, mil calamidades le pasan dentro de su pueblo, fuera de su pueblo, en penales, presidios, manicomios, en fin, un desastre de persecución, simplemente porque tenía hambre. Y lo escribí, estuvo un mes viniendo a esta casa, me venía por la mañana, estábamos mañana y tarde aquí trabajando, grabándole todo, luego tuve que ordenar todo aquello, que era un galimatías de fechas. Y bueno, conseguí dotarlo de cierta cronología lógica y lo escribí muy a gusto. Lo escribí, es el libro, respecto a su extensión, el libro que más rápidamente lo he hecho. Porque elegí un lenguaje que para mí era simple hacer, sencillo. Yo había tenido una experiencia con algún artículos o algún cuentos de cómo cuando al lector inculto, me ha dicho, al ciudadano inculto, que no, en su hábito de vida no existen los libros, no lee, cuando le das una cosa simple, interesante, sí la lee. Entonces en este libro era tan duro y yo tenía tanto interés en que aquello se leyera, lo leyeran todos, que elegí ese tipo de lenguaje, un lenguaje simple que yo considero que incluso no es literatura. A pesar de que yo lo escribí y aparece en el libro que se ha publicado, no llamo literatura, en el sentido de que literatura, si me se entiende, bueno, pues una ornamentación por parte de un escritor que se luce mucho escribiendo bien, ¿no? Y se dice, bueno, qué bien escribe este hombre, esta firma. Pues yo lo que quería era huir de eso. Y que el mensaje llegara directamente al lector sin trabas, sin muros, sin estorbos. Y elegí un lenguaje que yo llamo invisible. Y conseguí, eso es auténtico, que este libro, porque este libro se publicó hace 30 años, esta es una reedición, ¿eh? Hace 30 años, aquel libro lo leía gente que nunca había leído un libro. Y lo leía dos veces. El otro día me encontré con una interina, lo que os conté allí. ¿Qué hizo? Cuando le dije que ha aparecido el Antonio, me dice, claro, es que yo lo leí entonces. Y lo leí dos veces. Y yo nunca leo libros. Es decir, me consideré muy satisfecho porque había conseguido lo que quería. Que ese libro fuera leído por todo el mundo. Y que todo era verdad. Todo lo que se cuenta ahí es verdad. Lo puedo escribir yo, de acuerdo, pero el tema me lo da él. Todos los episodios existieron. Y de hecho cuando, que también os conté en la presentación, cuando Antonio y yo fuimos a presentar el libro a León, bueno, pues a la gente ya lo había leído, muchos lo habían leído y decían, mira, usted cuenta barbaridades, las podemos aceptar, que esto ocurra en nuestra tierra, que haya ocurrido en nuestra tierra. Excepto una, cuando van los jeeps del gobernador, en el año 45 más o menos, a Las Cabreras Bajas, se aparcan en una explanada y los habitantes del pueblo van con brazadas de heno y de hierba
a colocarlo en los morros de los jeeps creyendo que son animales, eso no lo queremos. Entonces yo dije, bueno, pues sí. Aquí es Antonio, Antonio me lo contó y Antonio lo ha vivido. Antonio decía que sí, que lo ha visto, ha vivido eso. Era niño entonces. Menos mal que se levantó un señor que dice, eso fue verdad, yo estuve allí. Yo era cronista oficial del gobernador, tenía que relatar aquel viaje y yo lo vi. O sea que eso es inapelable. Entonces todos se callaron. Es que es increíble aquello. Los puntos más remotos de Asia o África, que hoy ya no existen con la televisión, llega a todas partes, hoy, ¿no? Pero aquella pobre gente que nunca había visto un coche y creían que eran un animal prehistórico, supongo. Y para aplacarlos y congraciarse con ellos le llaman alimentos. Dios mío, que eso basta para explicar cómo era aquel pueblo. Finalmente, en todo el libro no aparece el apellido. Ahora sí, en esta versión de ahora aparece el apellido, que es Bayo. Pero entonces no. Bueno, por un lado eliminé el apellido. Por otro lado cambié el nombre del pueblo. En lugar de La Baña eran Las Piedras. Y el apodo, que en realidad es el ruso, le cambié por el rojo. Es que aquí estábamos en el año 74, lo estaba escribiendo yo este libro. Todavía Franco no había muerto. En el libro se denuncia y se expone con todo detalle cómo trataba el cura a su madre, que se la follaba por un puñado de patatas, a la madre de Antonio. Tenemos al juez, el juez del lugar, cuando la Guardia Civil le llevaba a Antonio, el juez, pues todavía pues, de niño, igual de 10, 12, 15, 18 años, porque continuamente se hicieron amigos, ¿no? Le llevaban al juez, el juez lo metía dos o tres días en la cuadra y cuando se acordaba de él, ¡ala, voy a sacar! ¡Que se marche Antonio! ¡Ale, Antonio, vete! ¡Pero tráeme un conejo! Pero señor juez, si no tengo, no tengo conejos. En el pueblo hay muchos conejos. Es decir, le estaba ya incitando a que robara. Y luego, la persecución por parte de la Guardia Civil. Las torturas que le dieron a este pobre hombre. Todo eso no me cae un pelo. Todo aparece. Y entonces, claro. Y de hecho, el libro este, yo, el original, lo mandé a dos editoriales. Y las dos me contestaron que ese libro jamás se podría publicar en España. A pesar de todo ello, pues yo seguí insistiendo un poco. Y por fin encontré en Ediciones Alvia que se atrevieron a publicarlo. Porque era una, digamos, sucursal de la actual Espasa Carpel. Entonces abrieron en Bilbao una sucursal, por llamarle, Ediciones Alvia. Y al frente estaba un muchacho joven muy animoso y muy, un poco loco, en el sentido de que no medía los peligros, ¿no? Yo tampoco los medía. Y bueno, estuvimos de acuerdo y se publicó, ¿no? Entonces, ¿qué buscaba yo con estas eliminaciones de algunas pistas, identificaciones? Pues que si algún día nos procesaba, pues poder, que Antonio tuviera alguna defensa y decir, no, pero este no es, este es un pueblo imaginario y todo es imaginario, ¿no? No hubiera valido, creo yo, ¿no? Era muy ingenuo aquello, pero bueno. Pero bueno, yo firmaba el libro con mi nombre, claro. Muchos personajes que aparecen en esas y aparecen también en Verdes Valles, más desarrollados y en otras empresas más largas. No, o por lo menos no tenía una conciencia clara. No tenía una conciencia. No tenía el propósito. Yo funciono mucho con intuiciones. A mí no me deja organizar. Incluso una propia novela mía, organizarla, ni antes ni después de hecha, porque no es materia mía, ¿no? No valgo para. Si investigo, investigo a base de puntos intuitivos. Yo creo mucho en la intuición, en las inspiraciones.
Luego no tuve más remedio que hacer fichas, porque claro, después de empezar Desvalles y ver el cúmulo de personajes, claro, aquello si no me perdía, y no solamente me perdía, sino que estaba expuesto a cometer errores, pues no sé, resucitar a uno que ya había muerto antes, cosas de esas, ¿no? Y un mínimo de orden tuve que establecer, que fue, por eso, 200 o 300 fichas que tengo por ahí, que todavía las uso, claro, para esta policía que todavía las uso. Luego tuve, y de hecho Verdes Valle no sabía que podía llegar a ser una cosa tan, tan amplia, tan larga, ¿no? Según iba haciendo, ocurrió lo que, en lo que yo no creía, que era, siempre había oído a escritores que decían, no, hay momentos en que los personajes y la novela me manda a mí. Siempre pensé que era una gracia, un error, ¿no? O bien que presumían de eso, y si lo creían estaban equivocados. Pero experimenté en esto que sí, que llega un momento, quizá en el primer volumen, ya, que era la novela la que me estaba pidiendo más. Sí. Ya sí. Veías que... O sea, el salto del primer volumen al segundo, de la tierra convulsa a los cuerpos desnudos, ya se produjo ese descubrimiento de que era la novela la que me estaba mandando. Y me pedía cosas. ¿Y los personajes? Los personajes me pedían cosas. Por ejemplo, me pedían lo que tú has comentado antes, la desnudez de los cuerpos, la libertad, que la introduce la libertad, pues uno de los hijos de la familia rica que vuelve de Asia con aquellas filosofías, aquellas prácticas de libertarias, de nudismo y todo eso, ¿no? Entonces, eso introduce esos gérmenes en una sociedad pacata como esta, plegada a la religión y en la bomba. Como ya has leído, ¿no? Uh-huh. El de Josafat, es pretendidamente así como el del rojo, el del ruso, y luego Roque. Son personajes, Josafat por la limitación mental que tiene, y Roque por la limitación cultural, se limitan a contar lo que les pasa. Nunca interpretan nada. Eso queda al juicio del lector. En cambio los otros, Asier, Don Manuel, el maestro y demás, son más abarcadores, más interpretativos. En cierto modo, colocan sobre bases y sobre raíces todo lo que se está viviendo en la novela, ¿no? De ellos, no del todo. Hay fragmentos del Pinilla en uno, por ejemplo en Asier sí hay, en Don Manuel también hay, en Roque también. Parece que en Roque, a pesar de que no interpreta nada, parece que en Roque hay, porque en... Y luego en Isidora también, la minera, la que le enseña la verdadera libertad sexual a Roque. Roque pasa del caserío de hecho, pasa a trabajar a las minas, la conoce, se enamora y le sigue ciegamente en todos sus movimientos, digamos, revolucionarios, huelgas y demás. Está a su lado, pero no se entera de nada. No se entera porque es que no cree en eso. No lo entiende. Y parece que, bueno, que cuando le quiere traer, en cierto episodio la trae a la playa de Arrigúnaga para que conozca la playa y para... Él que había vivido a Roque toda la vida en la playa de Arrigúnaga, sin embargo no había conocido la libertad. Y es la otra, la minera, la que le descubre la libertad y le arrastra a una relación de libertad. Totalmente, como narradores, no totalmente, en la parte más breve, sí aparece la maestra Mercedes y Don Manuel, que son los que recuerdan cuando apareció aquel palangista, se instaló allí y demás, ellos. Y siempre procedo de una forma. Por ejemplo, en Verdes Valles suelo colocar un episodio contado por un enfermo mental o por un inculto o un limitado que no sabe, que no interpretan.
una serie de episodios, a veces capítulos largos, ¿no? Y luego el siguiente capítulo ya aparece Asier con Don Manuel interpretando aquello. Es un complemento de las dos cosas. Entonces, en la higuera también hay algo parecido. Hay un falangista que con un grupo de ellos, a la entrada de las tropas franquistas en Guecho, asesina a un maestro y a su hijo de 16 años. Pero hay otro hijo de 10 años que ve aquello. Entonces, el duelo entre ese niño de 10 años y uno de los falangistas constituye el meollo de la novela. Es una relación de 30 años en la que el niño, después de plantar un esqueje de higuera encima de la tumba que él enterraba a sus dos parientes, los ha enterrado el chaval, coloca un esqueje de higuera. Y sin palabras, que es ahí está lo curioso, solamente con su presencia moral, con su potencia moral superior a la del otro, le obliga a cuidar de aquel esqueje, a regarlo, a protegerlo con vallas. Y esta es la fascinación del falangista por ese tipo de relación, por su parte subordinación, sin palabras, que está fascinado. Y hasta el punto de que se instala allí, y el pueblo lo convierte en ermitaño, en hombre santo, y van en peregrinación, le piden milagros y qué sé yo, ¿no? Pero es eso, es el meollo, es la relación de un chaval de 10 años y el falangista. Todas las novelas, eso luego viene a decir alguna explicación posterior y demás, ¿no? De consideraciones que a veces aciertan, a veces no, desde fuera, por parte del maestro y la maestra. Bueno, yo os he dicho antes que yo había escrito a mis... desde los 16, 17 años, 10 años estuve escribiendo novelas policíacas y novelas del oeste. Se publicó una policíaca en una editorial de Bilbao, El misterio de la pensión Florrie. Bien, las manos que nos portaba malísima. Entonces, he considerado siempre una traición a mi querido género policíaco de novela negra el haber abandonado por las novelas que hemos nombrado ya, entre ellas pues las sillas hormigas, ¿no? Bueno, ya han pasado, pues, ¿qué te voy a decir? De 60, han pasado casi medio siglo y al final he retomado el género, que me ha gustado siempre mucho. Estoy escribiendo la novela policíaca, que tras, más que policíaca, quiero que sea también de serie negra, que haya alguna violencia, tensiones, y personajes de verdes valles. Incluso el crimen se comete ya en verdes valles. Lo que pasa es que yo, astutamente, no, en verdes valles no declaro quién es el criminal. Porque cuando ocurre el crimen, en la novela no se descubre quién es. O sea, y ahora han pasado 10 años y hay uno de hecho, un librero que vende libros, que retoma aquello por circunstancias que explico y demás, ¿no? Es una novela policíaca, una novela de serie negra, y que estuve muy a gusto con ella. Voy a publicar en 2008, en octubre. Es un taller que yo jamás se me había ocurrido crear un taller, pero en los tiempos de la transición, porque es un taller que lleva más de 20 años, en la época de la transición, más o menos, pues yo pertenecía a una asociación de vecinos de Alorta. Todo el mundo quería organizarse entonces, porque claro, salíamos del franquismo, todo prohibido, entonces había, digamos, asociaciones populares del pueblo, ¿no? Autónomas, éramos... creíamos que estábamos inventando el mundo, arreglando el mundo. Entonces un día a alguien se le ocurrió crear talleres de cosas, de artesanía, de pintura. Claro, entonces el de literatura me lo endilgaron a mí. Y así nació el taller este, ¿no? Muchas veces he estado a punto de dejarlo, ¿no? Pero por C por B,
Yo recordaba que cuando yo tenía 18 y 20 años, yo escribía, siempre eché en falta alguien que me leyera las cosas, ¿no? A ver qué efecto producía, porque yo no sabía, nadie sabe lo que hace, ¿no? Y bajo esta premisa, pues me di cuenta de que venía gente que traía sus cosas y las leía y le damos la opinión, ¿no? Entonces, nunca me he atrevido a eliminar el taller. Y hoy sigue todavía. Un taller sencillo, no tiene ninguna leyes, no. La gente entra, sale, falta meses, luego lo frecuenta meses. No hay ninguna obligación de nada y no hay ninguna leyes ni nada. La gente lleva allí cosas que escribe, las lee y se enjuician, nada más. Ese es el funcionamiento del taller. Bueno, todo esto que he dicho en estas 2 horas, pues si mañana vinieras, a lo mejor te lo contaba de otra forma. Todo esto lo tengo más o menos, es mío, lo tengo pensado, pero algunas cosas no están ni demostradas, por supuesto que no están demostradas. Son opiniones mías, pues tendencias y. Pero muchas cosas que parece que son ya producto de una elaboración mental de años, una filosofía, no hay nada de eso. Tampoco he mentido, yo No. conscientemente no he mentido nada, ¿no? Eso por encima de todo, el anhelo de libertad, la libertad. Por eso estoy yo en contra de la fe, cualquier cosa, cualquier fe que sea. Fe patriótica, fe religiosa, fundamentalismos. Dios mío, la gente es cobarde, aunque no se atrevan a coger una metralleta y se lancen a la calle a luchar. La gente es pobre, esos son cobardes. Lo que más teme el hombre es enfrentarse consigo mismo. Eso le causa pavor. De ahí que siempre la gente se multiplica en viajes, en reuniones, en chácharas. O sea, quedarse a solas con uno mismo le aterroriza a la gente. Y claro, si no tienes estos delirios de la fe patriótica, religiosa, lo que sea, es que no hay que creer ni siquiera en la literatura, ¿eh? Ni siquiera en esto hay que creer. Se practica porque es un hobby y lo pasas bien. A veces sí, a veces menos bien, pero la gente necesita el grupo, necesita ideas comunes para sumergirse en ellas y sentirse defendido, sentirse apoyado. Necesita del grupo, de la masa. Yo creo que necesitaré de la masa, pero no lo sé. Yo me encuentro muy bien solo, en el agujero que me he proporcionado, ahora escribiendo y entonces con mis hijos, enfrentado conmigo mismo. Yo nunca tengo miedo de creer en mis pensamientos. Que hay gente que se puede asustar de sus propios pensamientos, yo no me asusto. Todo lo afronto. La ausencia de Dios, la ausencia de dogmas, todo esto que me convierte en un desvalido, aparentemente desvalido, es lo que me enriquece. Y entonces, mira, a mí por ejemplo, aquí estamos rodeados de fe en un pueblo vasco, en Euskadi, en Euskadi Herria, como le quieras llamar. La fe, digamos, no sé, más de la mitad de la población está con la patria vasca. La otra gran parte está con la patria de Dios, con la religión. Y otros tendrán sus dioses pequeños y particulares. Pero pocos hay, y como digo, de hecho, digo en todo el mundo, pocos hay que vivan o que crean vivir. Porque claro, yo lo que estoy diciendo es lo que creo. A lo mejor no es verdad tampoco. Es lo que he dicho antes, que no. Esto lo tengo elaborado, pero yo no sé si he acertado. Lo que sé es que puedo vivir solo. Puedo vivir aislado. Y al decir solo no quiero decir que yo huyo de la gente. No. Hay relaciones, tengo relaciones con la gente, ¿no? Y algunas relaciones muy, muy buenas y muy profundas, ¿no? O sea, yo no soy un ermitaño.
Pero yo cuando amo a una persona, la amo desde el baluarte de que yo podría no amarla y no me ocurriría nada. Hay que sospechar de los que dicen, si no me amas, me suicido. Fuera. Si no me amas, hay que decir, pues ¿qué vamos a hacer? Lo siento, me vuelvo a mí. Porque siempre tienes el refugio de ti mismo, ¿no? Eso de ti mismo, ¿por qué han prevalecido las religiones? Y la gente, aunque muchos de palabra dicen, no, yo no creo en estas cosas, acuden siempre acuden. El terror, la muerte. Yo creo que cuando me muera, pues, tendré como Pío Baroja apostó a su sobrino, Julio, apostó, en Viso de Madrid, apostó en la puerta con la orden de que no entra ningún cura. Porque luego el cura entra y luego ese cura dice, no, al final se confesó, este ateote se confesó al final. No, que yo espero que ocurra algo así en mi caso, ¿no? No quiero que nadie diga que no, al final Dios vence y... No tengo ningún miedo en ese sentido. Yo sé que voy a entrar en el cosmos, a formar parte del cosmos y alimentar la vida que siga detrás de mí, y nada más. Y no me causa ningún terror eso. Y yo creo que esa es la clave de la clave de la verdadera humanidad y el secreto y la culpa de por qué hoy las humanidades son tan terribles y tan vengativas y tan sangrientas y tantas guerras y todo, guerras de religión. La clave es esa, que el hombre no se atreve a quedarse solo. Y la muerte es la gran soledad.